Buenos días, soy Marta Martínez, soy copropietaria de Al Buen Tuntún junto con Javier. Al Buen Tuntún es un abrevador artesanal sin gluten y bienvenidos a nuestro local. Una idea de negocio que surgió cuando Javier, el otro copropietario de Al Buen Tuntún, se vio obligado a seguir una dieta sin gluten. De esta manera, Marta y Javier se dieron cuenta de la escasez de este tipo de negocios. La media de celíacos en Ávila es igual que en toda España, uno de cada 100. Cada día hay más gente que come sin gluten, no solo por la celiaquía, sino por enfermedades asociadas, por la bacteria Helicobacter, e incluso hay gente que come sin gluten por decisión propia. Nosotros realmente lo que hacemos es una producción de productos de panadería, pastelería, que utilizamos harinas y materias primas libre de gluten. Esa es la única diferencia que hay. También trabajamos con leche sin lactosa. Nuestros productos son sin lactosa casi a un 95%, incluso más. Tenemos productos sin caseína, que es la proteína de la leche, y tenemos productos sin azúcar, pero siempre sin gluten, más todo este tipo de cosas. Nosotros siempre utilizamos una base de almidón y de arroz y luego vamos mezclando con diferentes harinas en función de la elaboración. Por ejemplo, tenemos panes de teff, que es un pseudo cereal que viene de Etiopía, ya se cultiva en la zona norte de Castilla y León y tiene muchísimas propiedades. Está catalogado como un superalimento. Se conoce muy poquito, pero poco a poco ya se va conociendo. Una de las propiedades más importantes que tiene el teff es que es un antiinflamatorio natural y gusta mucho. También trabajamos con trigo sarraceno, que es lo que antiguamente se llamaba alforfón, que era un pseudo cereal muy pobre que se daba de comer a las gallinas, por eso han intentado cambiarle el nombre y ahora es el trigo sarraceno. También es un superalimento junto con el teff. Otro tipo de harinas, sorgo, mijo. Hay muchísimas sin gluten. El problema de estas harinas es que aportan mucho sabor. Por eso siempre tenemos que buscar una mezcla muy equilibrada y no puede ir nunca al 100% con esas harinas. Y además siempre mezclándolo con un almidón, con una goma, por ejemplo el psyllium, que el psyllium lo que nos da es elasticidad a las masas. Proviene de la cáscara de una semilla que se machaca y lo que hace es tener mucílago, tiene mucha goma, que eso es lo que nos sirve para compactar, porque estos productos al no tener gluten, os imaginaréis, es como si fuera arena, se desmiga todo. Y a punto de cumplir su tercer aniversario, Javier y Marta siguen trabajando para que su negocio sea todo un referente en el mundo de la bollería y repostería sin gluten. Todos los inicios yo creo que son difíciles, son duros. Poco a poco nos vamos dando a conocer, ya que somos el único obrador que hay sin gluten en Ávila, provincia, y en Castilla y León ya empieza a haber alguno, pero somos muy, muy pocos. Y ya te digo que los inicios siempre son difíciles, nunca sabes, tienes la incertidumbre de si va a funcionar o no va a funcionar. Son productos que se trabajan de una manera diferente a con gluten. Lo primero porque las masas son todas mucho más líquidas, las temperaturas afectan mucho más, la humedad afecta mucho más, entonces la forma de trabajarlo es diferente. Con gluten tú metes algo muy feo en el horno y ¡pum!, sale muy bonito. Aquí no, aquí tal cual se mete en el horno sale o incluso peor. La variedad de productos de Al Buen Tuntún hace que nada tenga que envidiar a un obrador tradicional, desde su producto estrella, el pan, a bollería dulce y salada o pastelería. Muchísima gente, tanto a diario, fines de semana, viene buscando el pan. Y siempre se intenta comparar al pan con gluten. Hacemos varios tipos de panes, desde chapatas grandes, chapata pequeña, que sea de teff y trigo sarraceno. Hacemos unas barritas que son más ligeras de sabor, de almidón y de arroz, o la hogaza que también es de trigo sarraceno. Los martes hacemos pan de molde, los jueves hacemos panes de hamburguesa y los fines de semana también tenemos un pan de semillas o pan enriquecido. Siempre intentamos meter fibra en los panes porque una dieta sin gluten carece también de fibra. Eso sería pues como nuestro producto estrella. También tenemos lo que sería la zona de bollería,
pues a todo el mundo le apetece un croissant, una napolitana, hojaldre. Mucha gente viene también buscando el hojaldre, ya sea celíaca, no celíaca, ya tenga algo que ver con el producto sin gluten, porque nuestro hojaldre es un hojaldre artesanal y gusta mucho. Por eso tenemos varias elaboraciones de hojaldre, tanto dulces como saladas. Tenemos también para desayunar valencianas rellenas de crema, rellenas de chocolate, magdalenas, toda la variedad de pastas de té, una gran variedad de bizcochos, pues bizcochos de chocolate con naranja confitada, de limón, de tal manera que a una persona que entre en el Buen Tuntún no eche de menos ningún producto que pueda encontrar en cualquier otra panadería, pastelería. También tenemos una zona sin azúcar. La celiaquía va unida, hay estudios que dicen que hay un tipo de diabetes, la infantil, la que llamada infantil, que va asociada con la celiaquía. Entonces nosotros tenemos clientes que demandan este tipo de productos que son sin azúcar también. Tenemos galletas de semillas, de vainilla, de canela, bizcochos de fresa, magdalenas, tal manera que intentamos facilitar la vida a gente que busca productos tan específicos y que en un supermercado es prácticamente imposible encontrar. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues por aquí tendríamos la zona de pastelería. Cumpleaños, celebraciones, todo el mundo nos gusta terminar la comida, terminar la celebración con un postre. Entonces nosotros siempre tenemos una variedad. Se pueden hacer encargos, las tartas son tartas personalizadas, las tenemos de diferentes raciones, pero esas siempre son con reserva. Nuestras natas son todas natas vegetales, están montadas sin azúcar, o sea que nuestra repostería no es una repostería pesada ni muy excesivamente dulce. Y como veis, pues tenemos desde la típica San Marcos, Selva Negra, tenemos fosquitos que también gustan un montón, tartaletas de manzana, entonces, de todo un poco. Con el hojaldre, que es uno de nuestros productos estrellas, también hacemos alguna elaboración salada. Hacemos empanada de atún y pisto, morcilla, manzana y cebolla caramelizada o jamón de york y queso. También tenemos napolitanas de jamón de york y queso o saladitos. Y otro de los productos que gusta un montón y que hay mucha gente que espera esas fechas o incluso lo hace por reserva es el hornazo. Como ya os he dicho, lo que queremos es que la gente que consume estos productos no eche de menos algún producto porque sea sin gluten. Y todos estos productos se pueden degustar aquí mismo, en el local de Al Buen Tuntún. Siempre intentamos pues que la gente no se canse de lo mismo, siempre intentamos que la gente se sorprenda porque tengamos un postre que hace un montón de tiempo que no ven o un montón de años que no comen. Pero ahora ha llegado el momento de pasar al corazón de este negocio, su obrador. Y de mano de Javier vamos a conocer cómo elaboran sus productos. Vamos a preparar una masa brioche para el tema de los donuts. Entonces, bueno, terminamos de echar el agua en el cuenco, echamos la levadura, lo movemos un poquito, porque esta masa lleva levadura, entonces tiene que subir. Hacemos la mezcla completa, echamos huevo, azúcar. Ya tengo por aquí también preparada la masa de las harinas, la mezcla de las harinas que usamos para este tipo de bollería. Lo remuevo un poquito bien. Le metemos margarina, las margarinas que usamos son margarinas vegetales. Y por último, la mezcla de harinas. Esto al final, cuando termine de amasar, serán como unos 8 kilos de masa para los donuts. Y ya le ponemos el gancho y directo a la amasadora.
Y ahora, como podéis ver, 20 minutos. Y a esperar que se salga para que podamos formar los donuts, fermentarlos y meterlos a la freidora. Nosotros lo que hacemos es la masa, que con esta misma masa hacemos donuts, berlinas, el brioche y los pepitos o las bambas, que también las tenemos pues rellenas de crema, rellenas de nata. Con esa masa los dejamos fermentar, unos van al horno, otros van fritos como estos que ya habéis visto cómo los freía Javier. El donut lo terminamos con un glaseado y la bomba rellena de chocolate. Ahora lo que está haciendo es rellenar unas bombas, nosotros le llamamos bombas, aunque se suelen llamar berlinas. Las bombas y los donuts es uno de los productos más demandados en el Buen Tuntún, que los hacemos a diario. Pues así de rápido, ya tenemos nuestras bombas para disfrutarlas y para comerlas con cuchara, porque como veréis están rellenas. Aquí no existe contaminación cruzada porque todos los productos que entran en la tienda son sin gluten. O sea, absolutamente todo está mirado, está comprobado, está limpio. O sea, absolutamente todo lo que entra en la tienda, no solo en el obrador, sino en la tienda, es sin gluten. Entonces, nosotros, por eso no hay contaminación cruzada y por eso podemos garantizar que estos productos son 100% libres de gluten. Es la única manera que se puede garantizar que no hay contaminación cruzada. Además, Al Buen Tuntún es uno de los establecimientos que están enmarcados en Ávila Auténtica. Creemos que pertenecer a Ávila Auténtica y ser el único obrador de Ávila sin gluten, pues teníamos que estar dentro de Ávila Auténtica. Sobre todo, pues bueno, por llevar la marca Ávila y ser algo tan especial. Hay mucha gente de fuera que cuando viene a Ávila se sorprende que en una ciudad tan pequeña exista un obrador como nosotros. Principalmente darnos a conocer y sobre todo también darnos a conocer dentro del mundo de la restauración. Hay la gente celíaca, la gente que come sin gluten, también sale de bares, sale de cenas, restaurantes, hoteles. Entonces, bueno, también darnos a conocer a toda la gente que pues da el servicio de sin gluten en sus locales, para que sepan que existe un obrador artesanal sin gluten y que podemos distribuirlos tanto pan como postres, como cualquier demanda que tengan. Un establecimiento que va más allá del negocio. Javier y Marta seguirán trabajando para hacer accesibles a todas las personas productos tan básicos como el pan, la bollería o la pastelería.